se juega muy bien. Gracias, Luna Park. ¿Cómo la estás pasando, Pedro? Te quiero mucho, ¿no? Hermano, te fuiste, ¿qué es eso? ¿Cómo la está pasando la gente? Hermano. Épica. No. Estamos así. Ocho. O sea, vos tenés que entender que acá hay una sola cuestión. Nosotros también tenemos canción. Me entraba con el ojo. ¡Llamo, Pedro! No, no. Nosotros tenemos canciones y ¿por qué no aprovechamos a cantarlas, no? A ver, tirame algún nombre, la que quieras. Podríamos cantar, no sé, la de Bofe te amo. No, la de Saavedra. ¿Cornelio Saavedra? No la quiere la gente, la Cornelio Saavedra. Ya sé cuál canción podemos cantar. ¿Cuál? ¡Persigue tus sueños! Nadie. ¿Podemos llamar a otra gente para que cante con nosotros? Guacho, tenemos dos personas más, es verdad. Yo quiero pedirles un fuerte aplauso para Ori de Mierda. ¿Cómo va, ahorita? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? No. Pedrito. ¿Qué onda, guachina? ¿Todo bien? Hay otra persona más. ¿Quién? Recién bajó como de un techo, no entendí muy bien. Costó, pero lo hizo. Costó, ¿eh? Costó, pero lo hizo. Y quiero un fuerte aplauso para la bajada de la Virgen, por favor. Más fuerte, explote, mano. Guacho, le quiero dar la entrada con un fuerte aplauso y grito como si nunca hubieran visto entrar alguien de una forma tan épica. ¡Nico Bizar! ¿Tenemos una canción los cuatro? No sé, ¿tenemos o qué? Yo creo que no tenemos ni... ¿Tenemos una canción nosotros cuatro? ¿Cuál? No me acuerdo de una canción. No te he hecho nada. ¿Qué? Ustedes se volvieron locos. ¿Cómo que no saben qué hacer ahora? Obviamente van a cantar mi tema. ¿No? Francamente, yo no sé cómo carajo los dejan entrar a ustedes en el Luna Park. Guacho, gracias. ¡No! ¡Lo amo! ¡Dros te amo! ¡Dros te amo! ¡Dros te amo! Te amo, te amo, te amo. Soy lo mejor que me
clarísimo el playback.